Pues nada, Antonio, muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias a Rafa, a Ana, por haberme ayudado tanto a preparar esta conferencia. La verdad es que venir a Córdoba siempre es un lujo de encontrarme tan arropado por vosotros, mi amigo. Y nada, sin más pasamos a presentar lo que será mi conferencia. Versará y tratará sobre lo que fue y lo que representó el Tribunal del Real Protomedicato Castellano, la superestructura institucional encargada de controlar las profesiones sanitarias y de supervisar la labor de los profesionales en la salud. Con objeto de ser más realista y ofrecer una visión más depurada, presentaremos la conferencia en torno a dos partes. De un lado, una de corte más institucional y técnica, centrada en proporcionar una visión más depurada de lo que fue dicha estructura, y la otra desde un punto de vista más social, donde recogeremos la trayectoria profesional de algunos de estos miembros del Real Protomedicato Castellano, además de analizar la formación que recibían estos profesionales de la salud, analizar las controvertidas corrientes de pensamiento que llevaban a cabo, así como las poderosas redes clientelares que contribuyeron decididamente a su promoción. Por último, entraremos de lleno a examinar algunos de estos protomédicos, a examinar rasgos de su vida que lógicamente marcaron su manera de ejercer la medicina y también de escribir. Antes que nada, hemos de decir que en los últimos años asistimos a una auténtica avalancha de publicaciones de todo tipo. Sin embargo, lo cierto es que todavía hoy se realizan muy pocas centradas en lo que se denomina historia social de la medicina. Obras hay, por supuesto, pero no todas poseen el rigor histórico y científico que se les presupone, pues la mayoría de ellas se han centrado únicamente en recoger largas listas de protomédicos enmarcadas en una cronología que la mayoría de las veces es errónea. Urgen, por tanto, trabajos que de un modo u otro, supeditados en el rigor científico, ofrezcan una visión más realista tanto de los temas puramente científicos como de las particularidades sociales de cada uno de estos miembros. Como decimos, nos encontramos en un contexto que está lleno de preguntas. ¿Cómo era la formación de estos profesionales? ¿Cuál era su origen social? ¿Quiénes eran los protomedicatos? ¿Cuánto cobraban? ¿Con quién casaban? ¿Qué corriente científica predominaba en sus prácticas médicas? ¿Qué relación mantenían con los grupos de poder? En fin, una serie de interrogantes que en este momento están encima de la mesa. Sin embargo, podemos centrar el debate en torno a una pregunta. ¿Qué es el protomedicato de Castilla? Antes de avanzar en nuestra exposición, conviene esclarecer una definición más o menos precisa acerca de lo que fue y representó el Tribunal del Protomedicato Castellano. Una buena interpretación, a buen seguro, sería la esgrimida por la profesora Campos Díez, la cual definía el protomedicato como un órgano colegiado y supremo de carácter técnico destinado a controlar las profesiones sanitarias en Castilla con jurisdicción espacial, personal y material. Es decir, un marco institucional desde donde el Estado moderno trató de controlar todo aquello relacionado con el ejercicio de la medicina, así como a las personas que se dedicaban a ello. Dicho esto, conviene apuntar que la estructura sanitaria estaba compuesta por diferentes profesionales, entre los cuales llama poderosamente la atención la fuerte jerarquía que había entre ellos. En los estratos inferiores de la pirámide vemos que se hallaba un grupo de médicos que habían recibido el honor de ser llamados médicos de familia. La mayoría de las ocasiones no tenían una adscripción determinada ni, por supuesto, una retribución salarial. Solían
Solían, por tanto, estar relacionados con los ejércitos o con alguna casa real castellana. Su número era muy elevado, como rápidamente podemos entender, puesto que no gravaban económicamente a la corona, además de que solían estar alejados de la corte. El segundo nivel estaba formado por los médicos de cámara, unos profesionales sanitarios que habían conseguido tal honor por haber practicado algún arte con los miembros de algún arte médico con los miembros de la Casa Real. Su número, como rápidamente podemos imaginar, ya estaba reducido tan solo a 12 miembros y estos sí que recibían ya un salario. En el tercer nivel aparecen los protomédicos, que será de los que hablemos largamente a continuación. Y por encima de todos ellos se hallaba una superestructura, como hemos dicho anteriormente, que era el Tribunal del Protomedicato Castellano, compuesto en la mayoría de los casos por 3 protomédicos, aunque como veremos, esto irá variando a lo largo de la modernidad. Hecha esta pequeña introducción, pasaremos, siquiera someramente, por conocer las diversas etapas que marcaron la historia del protomedicato castellano. Los primeros intentos por establecer un ente institucional que se encargara de velar por la salud de la corona datan de tiempos de Juan II de Castilla. Sin embargo, no se trataba nada más que de un conjunto de medidas que intentaban controlar el intrusismo de estas personas doctas en los padecimientos de la sociedad. Las penas que aplicaban eran solamente económicas, solo y exclusivamente si causaban algún trastorno irreversible o la muerte. También hemos de decir que con Juan II se producen los primeros permisos, tienen lugar los primeros permisos para ejercer la medicina. Es la primera vez que se producen los nombramientos de los alcaldes examinadores, que con el paso del tiempo serán conocidos también como protomédicos. No obstante, y a pesar de la buena voluntad de Juan II, el gran impulso en pro de la sanidad pública, de la salud pública, perdón, vino de la mano de los Reyes Católicos. Estos, gracias a su concepto de Estado moderno, proyectaron el nacimiento del Tribunal del Real Protomedicato Castellano, mediante la pragmática del 30 de marzo de 1477. Si bien es cierto, hoy hay una discusión encima de la mesa acerca de si fue esta pragmática o la sucesiva las que dieron origen a dicho tribunal. No obstante, hemos de decir y conviene apuntar que mediante dicho documento regio fue la primera vez que se otorgó un carácter colegiado a dicho ente, además de formar parte de la Administración Central de la Monarquía, obteniendo dimensión de tribunal con capacidad para determinar litigios, para examinar candidatos, etc. Además, determinaba que el número, la composición que debía tener dicho tribunal, había de ser de 3 protomédicos o alcaldes examinadores, como hemos visto anteriormente, a los cuales ya sí se les definían por completo sus funciones. También recogía que debía poseer capacidad para nombrar auxiliares o tenientes que tuviesen la misión de cubrir todo el área geográfica nacional. La llegada de los Habsburgos terminó por consolidar el Tribunal Sanitario a todos los niveles. Las Cortes de Valladolid de 1523, además de anunciar el matrimonio del emperador, en su petición 46, centraron su atención en temas puramente sanitarios. Dicha disposición acordó limitar el campo de actuación de estos protomédicos al espacio polisinodial y 5 leguas a la redonda. Esto, lógicamente, limitaba e imponía una jurisdicción sanitaria itinerante. Pues huelga decirlo, en este momento no hay una corte fija en Castilla, la corte es itinerante. Por lo tanto, provoca un vacío jurisdiccional en la zona más alejada de la corte. Aprovechando este vacío, los consejos municipales irán adquiriendo cada vez pequeñas parcelitas de poder en el campo de la salud, lo que provocaba
un intrusismo desmedido en los espacios metropolitanos. Veremos, no hay nada más que echar un vistazo a cualquiera de las dos chancillerías para hacernos una idea de la cantidad de incidentes que se producen relacionados con el intrusismo. Por citar un caso, podemos apuntar que el doctor Olivares, protomédico de Felipe II, nunca cumplió con aquella limitación territorial del espacio cortesano y 5 leguas a la redonda, puesto que pasó toda su vida en Bruselas a servicio de la reina de Hungría, como todos sabemos, hija del rey Prudente. La contrapartida de las Cortes de Valladolid de 1523 fue sin duda una magnificación exponencial del fraude en las prácticas médicas. Innumerables fueron los casos de títulos universitarios falsos, tan frecuentes hoy día, de protomédicos que al calor y posición de su influencia colocaban a sus clientes y deudos en la esfera del protomedicato. Por otro lado, hemos de recordar que el protomedicato recogía también la categoría social de los boticarios, los cirujanos, etcétera, que eran brutalmente enriquecidos mediante la usura. Será en este contexto donde podamos enclavar a la figura de Pedro López de Alba, afamado médico de Carlos V, aunque nunca con la condición de protomédico. Creador, como todos ustedes sabréis, del Colegio de la Asunción de Córdoba en la primera mitad del siglo XVI. Sin embargo, la situación, como vemos, era un poco complicada en las esferas de la institución sanitaria. Tanto es así que su heredero, Felipe II, se vio obligado a reformar casi por completo dicho tribunal. Fruto del descontento que se vivía en materia sanitaria, hemos de enclavar la nueva recopilación de 1567. Un documento donde por primera vez se recoge el término protomédico para denominar a esos alcaldes examinadores que poco tiempo atrás habían sido creados por el matrimonio católico. Tenía las mismas funciones y en toda su dimensión. No obstante, las ciudades con votos en Cortes siguieron elevando críticas debido al mal funcionamiento de dicho tribunal. En este contexto, Felipe II otorgó la pragmática del 11 de noviembre de 1588, por la que determinaba que solo hubiese en las esferas del protomedicato un profesional, o lo que es lo mismo, un protomédico, en detrimento de los 3 que habían actuado tiempo atrás, flanqueado, eso sí, por 3 examinadores, un asesor y un boticario. Sin embargo, a las primeras de cambio, dicha decisión volvió a encontrarse con la oposición del colectivo sanitario. Así las cosas, en 1593 se volvía a producir un intento por reformar el ente sanitario. Se volvía al sistema basado en 3 protomédicos a los cuales por primera vez se le asignaba un salario. Un salario fijado nada menos que en 100.000 maravedíes anuales. Como hecho significativo, durante el reinado de Felipe II podemos mencionar que se creó el protomedicato de India en los años de Felipe II, además de destacar dos figuras muy destacadas. De un lado, el protomédico Francisco Valles Covarrubias, al cual tenemos en imagen, que se encargó de unificar los pesos y las medidas que se usaban en las boticas de Castilla, y de otro lado, al protomédico Luis de Mercado, célebre por redactar las instituciones que habían de regir los exámenes a los candidatos a médicos reales. Felipe III, por su parte, se esforzó por potenciar la formación de los pretendientes que accedían a dicho tribunal a través de las universidades de Salamanca, Valladolid y Alcalá. No obstante, bajo los designios de aquel soberano, hemos de decir que se produjo un recrudecimiento hacia los planteamientos clásicos de Hipócrates, Galeno u Avicena. Sirva de ejemplo una de sus disposiciones, la cual recogía lo siguiente.
que en las universidades los catedráticos lean la doctrina de Galeno, Hipócrates y Avicena, como se solía hacer antiguamente. Además, dicho monarca dispuso un recrudecimiento para erradicar el intrusismo en las prácticas médicas, tanto de judíos como de moriscos, los cuales, como bien sabemos, campaban a su ancha por España, aunque claro, de manera encubierta. Dichos conversos cambiaban de nombre y conseguían con suma facilidad burlar las pruebas de limpieza de sangre. Por citar un caso, baste mencionar el incidente llevado a cabo por Isaac Cardoso, un judío nacido en Portugal que con el nombre de Fernando estuvo al servicio de Felipe IV hasta que finalmente un proceso inquisitorial le obligó a huir de Castilla y a afincarse en Holanda. Con el resto de los Austria, la situación del protomedicato apenas sufrió modificaciones. Felipe IV, como todos sabemos, vivió envuelto en problemas de todo tipo y no se preocupó en absoluto por actualizar la institución sanitaria. Quizá, como hecho reseñable, podamos destacar que durante su reinado se produjo la instalación definitiva del protomedicato en Nueva España, hacia el año 1646. Su enfermizo heredero, Carlos II, ni siquiera llegó a convocar las Cortes castellanas. Sin embargo, según apuntan algunos especialistas, a finales del siglo XVII, aprovechando el adormecimiento que sufrían las prácticas médicas en la Castilla moderna y el desinterés manifiesto de sus protagonistas, se produjo la irrupción en el seno del Tribunal Sanitario de un buen número de doctores italianos que tenían como objetivo renovar las corrientes de pensamiento y los saberes médicos. En otras palabras, a iniciar, aunque fuese tímidamente, el movimiento novator de la medicina española. Aunque si bien es cierto, a finales del siglo XVII se permitía tanto a los responsables de medicina como a la Iglesia llevar a cabo prácticas que en absoluto tenían que ver con el movimiento novator. Me refiero, lógicamente, a la llegada, por citar un caso, del religioso Fray Mauro Tenda, un capuchino avecindado en la corte de los duques de Saboya, con el fin de liberar a Carlos II del demonio que lo poseía. Durante la Ilustración, dichas prácticas se considerarán del todo absurdas, indoctas y algo típico de aldeano. El siglo de las luces, a diferencia de la centuria anterior, concedió al tribunal su gran momento de gloria. Felipe V, al hilo de las transformaciones de todos los organismos impulsadas por la nueva planta, decidió unificar las diversas instituciones sanitarias españolas mediante la creación de las subdelegaciones, del tribunal. Subdelegaciones que tenían como objetivo llevar la jurisdicción médica a ciudades tan alejadas o a zonas tan alejadas como Sevilla, alejadas de la corte me refiero, a zonas como Sevilla, La Coruña o Valencia. Empero, ahí no iban a quedar las novedades, pues con la llegada del Borbón cambió prácticamente toda la estructura del protomedicato. Como sabemos, junto al rey desembarcaba en España su médico personal, el archiconocido, o por lo menos para mí, Honorato Michele. Un doctor que nada más arribar en la corte fue elevado a la categoría de médico de cámara y poco tiempo después adquirió la categoría de presidente del Tribunal del Protomedicato. Una figura, como vemos, que aumentaba la nómina de profesionales de la salud hasta 4 y que debía regir al resto de sus homónimos. En cuanto a sus funciones, hemos de decir que fueron prácticamente las mismas que las que desempeñaba hasta ese momento el protomédico de más antigüedad. Es decir, dirimir algún conflicto, examinar candidatos, etcétera, etcétera. No obstante, este exceso de médicos en la corte iba a durar muy poco en el tiempo, pues a la muerte de Michelet, en 1707, se volvía al clásico sistema basado en 3 protomédicos. Aunque hemos de decir que la figura del presidente
del presidente del tribunal, pervivió y terminó por despojar al protomedicato de Castilla de su carácter colegiado. Del mismo modo, durante el largo reinado del duque de Anjou, se produjo una nueva actualización de los salarios de estos profesionales. De los 100.000 maravedíes que Felipe II consignó anualmente a estos curadores, se pasó a los 2.000 pesos provinciales, o lo que es lo mismo, 30.000 reales para el presidente y 1.000 ducados para el resto de protomédicos. Su hijo, Fernando VI, también mostró gran preocupación por la institución sanitaria. Dispuso, además, que las parteras formaran parte del tribunal, culminando la propuesta que en su día elevara Felipe II en favor de dicho colectivo. Además, fomentó el avance por la farmacopea o la creación del jardín botánico. Carlos III, al contrario que sus predecesores, se encargó de aumentar las nóminas de empleados de dicha institución con la introducción de otra figura sanitaria y, además, redujo las desorbitantes asignaciones que recibían estas élites de la salud, con objeto, no cabe duda, de potenciar el desarrollo del Jardín Botánico de Madrid, favorecer la Escuela de Cirugía de Barcelona, impulsar el laboratorio químico de la Corte o restablecer la Academia Matritense, además de fomentar, claro está, las publicaciones de obras científicas tan escasas, por desgracia, en el ámbito castellano. Con todo, durante el siglo XVIII parece que la medicina perdió algo de fuelle en favor de la cirugía y de la farmacia. La Real Cédula del 13 de abril de 1780 modificó definitivamente la estructura del protomedicato. Nos referimos a la escisión del tribunal en tres audiencias independientes: medicina, por un lado, cirugía y farmacia, que desde aquel momento comenzarán a gestionar su futuro por su cuenta. En síntesis, podemos decir que con Felipe V se produce el Tribunal del Protomedicato alcanzó su momento álgido. Desde ese momento, la institución fue languideciendo poco a poco hasta extinguirse definitivamente en 1814 por orden del controvertido Fernando VII. Hecha esta introducción sobre la estructura garante de la sanidad en la España moderna, nos centraremos en presentar algunas características de esta élite de la salud. Sobra decir que la mayoría de estos profesionales sanitarios pertenecían a una familia consolidada a nivel económico y social, o bien aspiraban a ello con el prestigio y caché que llevaba aneja su recién conquistada categoría profesional. Hemos de recordar que la formación universitaria, como hoy, suponía un cierto filtro social, pues es de sobra conocido lo elevado de las matrículas, los materiales, los desplazamientos o las estancias que debían hacer frente estos estudiantes, las cuales se podían tasar en torno a unos 9.000 reales anuales. Todo ello terminaba por ir reduciendo a un puñado de familias la posibilidad de realizar estudios superiores de cualquier disciplina universitaria. Por otro lado, el hecho de pulular en los alrededores de la corte, sin duda, constituyó un importante activo a la hora de lograr un próspero desposorio. Asimismo, cuando estos médicos pasaban a engrosar las filas del tribunal, generalmente solían dar rienda suelta a su pluma, escribiendo largas obras sobre determinadas prácticas médicas o sobre el arte de sanar en sentido amplio. Además, como hemos visto, el hecho de convertirse en protomédico significaba la consignación de unos emolumentos ciertamente apetecibles. Con todo, conviene recordar que si la condición de médico de una determinada villa o ciudad ya presuponía cierta diferenciación social, el hecho de formar parte del Tribunal Sanitario Castellano se tornaba el sumo de las aspiraciones sanitarias de la época. Por lo dificultoso de su acceso y por lo restringido de su número, bien se puede apuntar que no solo constituían la cúspide social del ámbito sanitario, sino que con el paso de unos años también lo serán a todos los niveles.
convirtiéndose de facto en uno de los servicios a la monarquía más beneficiosos y prósperos, como se puede apreciar a simple vista en el atuendo del doctor Francisco Hernández de Toledo, protomédico de Felipe II en Nueva España. En cuanto a la forma de acceso a las esferas superiores del tribunal del protomedicato castellano, hemos de decir que durante los siglos XV y XVI los nombramientos de protomédicos, o lo que es lo mismo de alcaldes o examinadores mayores, eran hechos única y exclusivamente a través de merced real, debido, lógicamente, al reducido número de profesionales que por ese momento había. Sin embargo, a lo largo de los siglos XVII y XVIII, al aumentar la nómina de estos profesionales, provocó que su promoción fuese a través de una dura y gravosa oposición. Generalmente tenía lugar entre los médicos más antiguos de cámara, aunque siempre, como siempre, hay excepciones. Mediante este sistema hemos de apuntar el interesantísimo juego de influencia que llevaban a cabo estas élites para traerse el favor de unos padrinos poderosos que velaran e intercedieran por ellos cuando se presentase una vacante dentro del tribunal. Una vez conquistaban su plaza, esta tenía condición de vitalicia y la mayoría de los protomédicos morirían estando aún en activo. No cabe duda de que gracias a las retribuciones económicas que recibían estos profesionales se les podía considerar como auténtica élite de la salud. Sin embargo, hemos de apuntar que durante los siglos XVI y XVII tan solo recibían un salario por los trabajos realizados. Es decir, aunque era generosamente pagado, nunca estaba garantizado. Buen ejemplo de ello fue la consignación de un marco de plata o 5 doblas de oro por un caso tratado del maestre Juan de Guadalupe a la reina católica. Como ya apuntamos, fue Felipe II quien apostó decididamente por dotar a estos profesionales de un salario fijo, estimado nada menos que en 100.000 maravedíes para cada protomédico. Con el primero de los Borbones asistimos a una mejora salarial sin precedentes, pasando a los 2.000 pesos provinciales. Poniendo la cifra en su adecuado contexto, hemos de decir que no andaban muy lejos por aquella fecha de los emolumentos consignados a un corregidor de una plaza grande como Córdoba, pero sí muy por encima de lo que cobraba un justicia mayor de ciudades como Soria, Ciudad Real o Trujillo. Por supuesto, a muchísima distancia de lo que cobraba un regidor de una ciudad media o grande y de lo que obtenía un señor por recaudar las rentas de su dominio. A estos desmedidos salarios hemos de añadir, casi por norma general, unos ajustes o iguales, ya fueran en metálico o en especie, establecidos con las dignidades, con las más distinguidas personalidades, conventos, hospitales y todo tipo de instituciones. Se trataba de una asignación pactada en concepto de asistencia sanitaria particular. Además, dichos curatores llegaron incluso a ostentar simultáneamente determinados oficios públicos. Lógicamente, como buena élite de la salud que eran, a estos salarios y a estas igualas se les sumaba un vastísimo patrimonio familiar, tanto en fincas rústicas como en civiles. Junto a ello, también desempeñaron una práctica tremendamente recurrente entre las esferas altas de la sociedad, como era la especulación económica, ejercida a través de censos y préstamos. Todo ello, qué duda cabe, terminaba por situar a estos protomédicos en las posiciones cabeceras de la escala social. De otro lado, conviene apuntar que durante buena parte de la Edad Moderna y, por supuesto, durante toda la Antigüedad y toda la Edad Moderna, el uso de la medicina estuvo dominado por los planteamientos clásicos de médicos como Hipócrates, Galeno u Avicena. Entre los postulados que sostenían estos maestros predominaba por encima de todo el uso de la sangría o flebotomía como remedio para curar casi todas las enfermedades.
Estas sangrías solían practicarse generalmente mediante sanguijuelas, de las cuales se llegaron a conocer hasta 6 especies no venenosas, pero también a través de ventosas o de incisiones. Hipócrates, entre los siglos V y IV a.C., justificaba el uso de la sangría mediante la teoría de los humores, los cuales identificaba a través de las tonalidades y la densidad de la sangre con los órganos vitales del cuerpo, es decir, corazón, cerebro, hígado y bazo. Galeno, ya en el siglo II después de Cristo, añadió a los esquemas hipocráticos la teoría del vitalismo, donde afirmaba que la sangre era algo más que un líquido, considerada como la principal causante de las enfermedades, al estancarse en ciertas partes del cuerpo. De ahí la necesidad de tener que sangrar. Avicena, por su parte, ya en el siglo X, compartía estas mismas prácticas. Sin embargo, apostaba por la teoría de la revulsión, es decir, sangrar el lado contrario a donde se producía el dolor. Unos planteamientos médicos que, como sabemos, habían producido sus frutos durante muchísimos siglos. Sin embargo, iban a empezar a quedar obsoletos a mediados del siglo XVII y, sobre todo, durante el siglo ilustrado. Newton, Bacon, Galilei, Locke, Descartes, Harvey, Ibáñez de Segovia y Cabriada son algunos de estos ilustrados enmarcados en la llamada revolución científica que terminaron por aceptar el golpe definitivo a estas anacrónicas posturas. No obstante, como ahora veremos, aún hubo muchos protomédicos que se resistieron a abandonar la medicina sustentada en los santos padres. Así pues, analicemos con cierto detenimiento la vida de algunos de estos protomédicos. Sin lugar a dudas, uno de los últimos representantes de la medicina tradicional, a caballo entre los siglos XVII y XVIII, fue el doctor don Pedro de Acuenza y Mosá, un protomédico de origen sardo que ejerció su oficio durante los reinados de Carlos II y de Felipe V. Es decir, en un momento en el que nos encontramos en plena lucha intestina, donde se enfrentan tradición y modernidad. Aristotélico y novatore. El joven sardo, como decimos, se formó en la Universidad de Sassari bajo la doctrina del llamado Hipócrates sardo, el doctor Gabino Farina. También, como él, protomédico durante el reinado de Carlos II y uno de los doctores más reputados de su tiempo, quien fue el encargado de introducir a Acuenza en los secretos y en las máximas de la ciencia médica. Haciendo un breve recorrido por su biografía, hemos de decir que tras despuntar como médico en Cerdeña, en 1714, se convirtió en el primer médico de la reina viuda Mariana de Neoburgo, como todos sabemos, segunda mujer de Carlos II. Poco tiempo después, ascendía a la categoría de primario de Felipe V, llevando a cabo un recorrido curricular más que meritorio, ya que suponía cierta diferenciación respecto a sus compañeros de profesión. No obstante, la guinda a su trayectoria profesional llegaba en 1715, cuando accedía a la plaza de protomédico de Castilla, vacante tras el fallecimiento del doctor Saturnino Langlade. Dicho esto, conviene recordar que el doctor Acuenza se formó junto a Farina, un médico de corte tradicional, defensor acérrimo de los planteamientos de Hipócrates, Galeno o Avicena, con lo cual sobra decir que don Pedro heredó de su maestro la pericia médica y el conservadurismo por partes iguales, basando sus técnicas de curación en la medicina sustentada en los santos padres y en la Sagrada Escritura, ejerciendo de modo masivo la práctica de sangría, sudores, purgamiento o dieta. Unos planteamientos que habían tenido su momento, pero, como hemos visto, empezaban a quedar totalmente desfasados al inicio del siglo ilustrado. Este hecho, lógicamente, le llevó a enfrentarse con los demás miembros con los que le tocó compartir el tribunal. Pues compartió escenario con destacados
ilustrados como los médicos Higgins o Cervi, de los cuales no tenían nada que ver con sus planteamientos galenistas. Su tradición, su tradicional formación, quedó largamente recogida a través de sus escritos, pues su pluma fue bastante prolífica. Hasta donde conocemos, las obras de Acuenza fueron 4. Veamos algunas de ellas para hacernos una idea mejor de la producción científica y literaria de uno de estos protomédicos. La primera de ellas, la primera obra de la que se tiene constancia del médico sardo, es De Sanguinis Missione, impresa en Madrid en 1696 y dedicada a don Juan Francisco de Castelví y Lanza, sexto marqués de Laconi, donde aceptaba la teoría de la circulación de la sangre presentada por el británico William Harvey. Sin embargo, sostenía, para erradicar toda significación innovadora, que ya era conocida por Hipócrates, Galeno y otros tantos médicos de la antigüedad. De este modo, desterraba por completo las doctrinas apuntadas unos años antes por el novator amalfitano Luca Antonio Porcio sobre lo negativo de practicar sangría a un enfermo. Pocos años después, aparecía otra obra suya titulada Tractatus de Febre Interperie, impresa en Madrid en 1702 y dividida en 8 volúmenes que versaban acerca de la famosa fiebre sarda denominada Distemplanza Intemperie, ya recogida en los textos romanos de Cicerón, Marcial o Claudiano. En ella, Acuenza desmontaba la teoría de que su isla era pestilente, peligrosa y aterradora, y volvía a enarbolar la bandera de la medicina más tradicional, declarándose el más ferviente defensor de la sangría, engrandeciendo a otro médico muy famoso, Gianluca Pionzo, médico de Algueró, que se oponía en rotundo al uso de los compuestos farmacéuticos, abogando por una medicina de corte más naturalista. Al margen de su contenido, dicha obra estaba dedicada al duque de Montalto y príncipe de Paternò, su padrino y principal valedor. Casi con toda seguridad, el artífice de su ascenso profesional y social, siendo esta la obra más seria de toda la trayectoria científica del doctor Acuenza, al demostrar el poder de la quinina contra enfermedades contagiosas y parasitarias. Sin embargo, la obra que acabó granjeándole la fama, que no el reconocimiento y admiración como médico, fue Breve apuntamiento en defensa de la medicina y de los médicos contra el Teatro Crítico Universal, publicada en Madrid en 1726. Un trabajo donde rechazaba absolutamente las innovaciones científicas apuntadas por el padre Feijóo. Se trataba de una obra que en absoluto hemos de considerarla sobre medicina, como bien apuntó el doctor Gregorio Marañón, sino más bien como el último intento por mantener viva una tradición médica que ya no tenía ningún sentido. Valga para hacernos una idea de sus posturas algunos de los fragmentos de dicha publicación. Padre crítico, es seguro consejo de un eclesiástico decir al pueblo, tratándole de hijo, si el médico te dice sángrate por esta u otras razones, lo haga y no actúe de contrario. Lógicamente, su intransigente postura y su peculiar estilo a la hora de escribir le proporcionaron infinita chanza y polémica en el espacio cortesano. Sin embargo, por falta de tiempo, no podemos extendernos lo que nos gustaría. Volviendo a lo que nos interesa, nos centraremos en la fuerte crítica hecha por Ramón de Prada, Belén y Tuil a la manera de ejercer la medicina del doctor Sardo. Dicha obra llevó por título Antimedicastria, diálogo entre el protomédico don Pedro de Acuenza y su platicante, impresa en Salamanca en 1727. Un trabajo excepcional por su contenido, ya que relata el diálogo mantenido entre el doctor Acuenza y su joven aprendiz, que en este caso es el mismo autor de la obra. A lo largo de sus páginas, el discípulo ponía constantemente en tela de juicio la eficacia de las doctrinas de Galeno y, por tanto, las de su propio maestro, exponiendo con sólidos fundamentos
que otros profesionales de su época afrontaban los padecimientos de la sociedad desde otra perspectiva, en clara alusión al movimiento novator que estaba teniendo lugar. Llegó a ser tan explícita que incluso el censor de la obra, desconociendo la existencia de un trabajo de estas características, dudaba si publicarla o no, ya que ello podría acarrearle infinitos problemas. Sin embargo, pronto se convenció de la necesidad de sacarla a la luz por motivos como estos. Me ha causado impaciencia y fastidio, refiriéndose a dicha obra, porque en ella se han revuelto tantas porquerías y ascos de botes, medicina y vomitivos que no se puede leer sin las manos en las narices. Que cierto es que las mareas de Madrid son flores y aromas en su competencia. Y lo que más es que los médicos son puestos en adoración, tragada la sinrazón y entronizada la ignorancia. Pagan con lo más preciado de su oro, plata y riqueza a los asesinos de la vida, solicitados con ansia, consultados como oráculos y recibidos de rodillas cual si fuesen dioses. Que todos la lean y se acojan a morir de hambre y no de médico. Pero no solo eso, iba incluso más allá. Que se libren de caer en manos de quien no busca el acierto, sino el dinero. No la caridad, sino la fama. No la salud del paciente, sino la duración de su mal para que dure la contribución. Se trataba, pues, de un documento único por la riqueza de su contenido, donde se narraba en primera persona el modus operandi que seguían estos afamados médicos para adquirir la fama y el reconocimiento, y así lograr una cuidada y selecta clientela. En ella podemos ver el debate mantenido entre ambos acerca de las diferentes corrientes científicas. Merece la pena destacar ciertos pasajes donde el doctor Acuenza preguntaba a sus discípulos si había estudiado las doctrinas de Galeno e Hipócrates, perdón, a lo que el joven respondía: digo que habiendo especulado, la más de ellas no me hacen fuerza, antes me repugnan, por cuanto, habiéndolas puesto en práctica, no he encontrado los maravillosos efectos que prometen, y sí muy contrario, de los que me ha resultado funestos resultados y fenecer los más de los enfermos. Del mismo modo, se vislumbra la estrecha e interesada relación que unía a estos protomédicos con los farmacéuticos y con los boticarios, así como tergiversaban e inflaban económicamente las recetas. Veamos un extracto donde el aprendiz pregunta a su maestro por qué no se revelan los contenidos de las recetas y, sobre todo, por qué no se receta en lengua vulgar. A lo que el protomédico sardo contesta: hemos de gastar de todos los ungüentos que hay en la botica, y en esto hemos de tener gran cuidado, para con esto tenerlos contentos y enriquecidos. Y en cuanto a poner a la receta en idioma común, digo que fuera uno de los mayores absurdos que se pudieran pensar. Lo primero, por lo desestimable que se hacían por ir en contra de una facultad tan sublime como la medicina. Pues viendo que se componían de aguas de achicoria y otras diferentes, sal, prunela y un poco de jarabe, que cualquiera lo puede hacer en su casa, se perderían las boticas y, por consiguiente, nuestros lucros. Evidentemente, ahí era donde estaba el negocio de estos protomédicos. Y, por supuesto, su fortuna. Como hecho curioso, hemos de decir que esta práctica, aún a día de hoy, la vemos reflejada en muchos aspectos. Se sigue llevando, por supuesto, a cabo en las recetas médicas, pues a pesar de como sabemos, de recetarse en castellano, la letra que utilizan estos médicos al formular esta receta en absoluto resulta baladí. De hecho, hay algún tratado del siglo XIX que indica expresamente la conveniencia de una grafía, de un tipo de letra casi legible, para que nadie, excepto el farmacéutico, claro está, sepa lo que pone en la receta. Pero eso es harina de otro costal, no queremos entrar en ese campo. Volviendo a nuestro diálogo, también podemos apreciar el arrepentimiento, contra todo pronóstico, de la forma en que el doctor ha llevado la supericia médica.
Pero como es honra de los profesores defender a sus maestros, no he querido mudar opinión ni desacreditarlo. Y porque era preciso deponer todos los principios y estudiar de nuevo los contrarios, lo que dejo de hacer por ser de mi edad, lo que es preciso excusar manteniéndome como hasta aquí, aunque quisiera poderlo hacer sin vivir de la profesión, por lo engañosa que es y por los muchos yerros que a cada paso experimento, que he tratado de ocultar, y pedir a Dios misericordia por ello todo el tiempo que me quedase de vida. Pero ya no es posible. Y así he de acabar, en mi opinión, defendiéndola como pudiere y cuando no haya más remedio, con callar, usando cuanto menos pueda de sangría y de esta forma irme manteniendo hasta que me llegue la hora. Es decir, reconocía en el ocaso de sus días unos planteamientos médicos que no habían estado a la altura de la revolución científica que se empezaba a vivir en el país y, por tanto, resultaban ineficaces. Pero argumentaba que ya era demasiado mayor para mudar su opinión. Tras dicha conversación, donde salen a la luz las entrañas del oficio de los protomédicos, el aprendiz queda tan horrorizado que decide no seguir con su formación ante una profesión tan interesada, repugnante y podrida. Así lo relataba el mismo discípulo en dicha obra. Ya no tengo más que oír ni que escuchar para desde luego apostatar de secta tan inhumana y de gremio tan impío, que solo atiende a su utilidad, con perjuicio del común. De hecho, llegó a estar tan denostada la práctica de la medicina tradicional que incluso concluía exhortando a los receptores que leían la obra. Amigo lector, te he querido advertir para que estés alerta y no consienta que médico alguno de la secta galénica ni cualquier otro te asista en tus accidentes cuando estos no sean graves, sino solo vayas cuando estés muy aquejado, menos para que te sangre, porque irás presto a la sepultura y pagarás antes de tiempo en la parroquia el tributo que habías de contribuir después de muchos años. En cualquier caso, y con esto acabo, de lo que no hay duda es que el doctor Acuenza, al igual que otros tantos protomédicos, no dejaron indiferente a nadie. Prueba del enorme peso que tenían estas élites de la salud en la España del antiguo régimen fueron los continuos enfrentamientos mantenidos con los intelectuales de su época. Solo así se entienden las feroces críticas del padre Feijóo y del jesuita Isla al protomédico Sardo, las cuales hablaban a las claras de lo podrida que estaba la profesión sanitaria. Algunas de ellas decían así: el doctor Acuenza tiene hecho juramento de dejar morir a todo el género humano si no le conduce al interés. Tenga cuidado, doctor, de los muchos muertos que le esperan en el otro mundo para pelarle las barbas y apearle de su burro con el fin de pedirle cuenta de los muchos homicidios que la mayor parte de los médicos cometen cuando han alcanzado la pericia. Pero no solo eso. Concluía diciendo: saque el rosario y encomiéndose a Dios, señor doctor, que ya no es tiempo de galanteo, sino de pensar en la muerte y en el sepulcro, que ha de ser depósito de ese maldito costal de hueso. En definitiva, tras lo presentado, podemos concluir sin vacilaciones que estos protomédicos, se situaban en las posiciones más perentorias de la escala social en la Edad Moderna. Y, por tanto, hemos de considerarlos como miembros de pleno derecho dentro de lo que hemos denominado élite de la salud. Muchas gracias. ¿Bien? Cuando tú quieras. Si quieren hacer alguna pregunta... Abrimos ahora mismo un turno de intervención para el público. Lo que pasa es que yo veo que, claro, una postura muy negativa de los médicos puede dar la impresión. Hombre, yo sé que los farmacéuticos, como era lo de la receta mágica, o sea, magistral, pues claro, no había medicina en realidad hecha en un laboratorio. Entonces hay una competencia muy grande entre el farmacéutico boticario y el médico, pero no era todo así de malo.
No, hombre, era la medicina, las corrientes científicas que llevaban, sobre todo en los siglos XV y XVI, ¿no? Como hemos visto, a lo largo de a mediados del siglo XVII se va produciendo una renovación de las corrientes científicas con el movimiento novator. Ni mucho menos quiero presentar el oficio de la medicina como algo malo, ¿no? Sí, yo... quería preguntar, me sorprende, por ejemplo, en la Edad Media o en la Córdoba califal, antes había médicos brillantísimos. ¿Quiere decirse que cuando llega el siglo XV hay un descenso del conocimiento en la medicina, o aquellos médicos árabes se formaban de una forma más perfecta que luego los médicos en Castilla, por ejemplo, en Castilla y León? Y, por ejemplo, los médicos que había en los reinos cristianos, ¿qué pasa? ¿Que iban por libres antes de existir el protomedicato? ¿Cómo va eso? No es que fueran por libres. Como hemos ido viendo, impera las doctrinas de Hipócrates, Galeno, Avicena y otros tantos médicos antiguos. Y estaban basadas, por supuesto, en prácticas de infusiones, de sangría, de sudores, de purgamiento, etcétera, etcétera. Por supuesto, esto era la regla, ¿no? Había, claro, médicos reputadísimos, pero que no estaban dentro de esta institución. Esta institución nace con el matrimonio católico, ¿no? Y anteriormente desconozco también la medicina medieval, la desconozco prácticamente la misma, pero... En fin, como le digo, imperan hasta el 17, imperan las corrientes científicas centradas en estos autores. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo aprovecho gracias. Para hacerte una porque se me ha quedado la duda de, al fin y al cabo, la competencia principal del Tribunal del Protomedicato es juzgar pleitos o... Claro, examinar candidatos, dirimir... ¿Candidatos para qué? Para ejercer la medicina. Ah, vale, a nivel de todo el reino. A nivel de todo el reino. Vale. Digamos que el protomedicato es una estructura que controla los protomédicos, los médicos de cámara, los médicos reales y los médicos de una villa. Ajá. ¿Y el boticario también? ¿A los veterinarios también? Protobarbero, etcétera, etcétera. Uh-huh. La decisión se producirá en el siglo XVIII con Felipe V. Uh-huh. Gracias. ¿Quiere decir que el universitario no, claro. Aparte tenían que demostrar pericia, tenían que demostrar pasar un examen con estos tres protomédicos que los juzgaban eran tremendamente crueles. Y ya no digamos nada, en el siglo XVII se produce una oposición entre solo los médicos de cámara. En muy rara ocasión, un médico real, digamos que estaba por debajo de ellos en la escala sanitaria, accedía directamente a las esferas más altas del tribunal. Me quedo con la curiosidad de saber, mientras esto pasa en las esferas, en las altas esferas, cómo se cura el pueblo. ¿Qué pasa en una villa? ¿Qué claro. pasa? Porque verdaderamente el pueblo era un tanto por cien interesante. Claro, esto... Entonces, ¿qué pasa? Que ahí sí se utilizaba el saber popular, claro. O lo que se iba transmitiendo de unos a otros, incluso que viene de árabes, porque se utilizaban plantas, porque se utilizaban, no sé. La planta media de vida es 25 años. Bueno, sí, de verdad. Lo que significa que el que tiene más suerte vive 50 que el hombre con 6. Sí, pero había ciertas enfermedades que también se harían por curar. Claro, ¿quién las curaba? La gente que... Lo más obvio a nivel popular. Cuando hay un problema, que tengo anemia, sangría. A los 2 minutos, muerta. Dios lo que digo. El día a día. Lo demás son... Estos que teorizan en latín sobre los muertos. Claro, para un problema me voy a la vecina que sabe lo que hay que hacer. Pero cuando sube nivel, es que lo de matasanos no es... una forma de hablar, es lógico, no saben lo que... Ya, sí, lo que no se sabía, ya está. Están prohibidas en muchos sitios, algo tan obvio como abrir un cadáver. Recordemos que hemos presentado los médicos reales, son médicos de que pululan por la corte. Nadie puede controlar lo que está pasando en una villa en Valladolid. Claro, ahí hay... Por eso empiezan a delegar sus funciones en tenientes o auxiliares
como ellos no pueden salir de la corte, del espacio donde se encuentra la monarquía, pues tienen que empezar a delegar sus funciones. Claro, y es donde se produce el intrusismo de gente que sin el debido título, sin la debida experiencia, empieza a ejercer la medicina. Ahí es que cuando empiezan a... El primero que... No recuerdo su nombre, que teoriza que lavarse las manos antes de sentir un parto es positivo, provoca la ridiculización por parte del personal sanitario. Sí, sí, algo le eso. Imagínese usted una comadrona que con estiércol de la vaca va a sentir un parto, pero porque es que la asociación asepsia... Ellos empiezan a saber que hay una cosa que algo pasa cuando la gente vive al lado de pantano. Que como no saben lo que hay, empiezan a teorizar la miasma, que es una especie de espíritu. Pues claro, entonces, claro, hasta que uno de pronto diga voy a vacunar, imagínese lo que es, voy a rajarse con este pum, pues estamos hablando de la locura, o de nuestro ojo, desde nuestro punto de vista, ¿no? Y estos son los expertos, seguramente a nivel popular, por cosas básicas se hacen mejor. Los soldados de Francia preferían la amputación de una pierna a sacarse una muela. Hay testimonios que dicen, ¿se exageraría con esto? Es una muela en directo, una amputación con un serrucho sin anestesia, bebiendo alcohol hasta desmayarse, si se puede. Hemos tenido mucha suerte. Sí. Claro, no, en absoluto no podemos comparar estas prácticas médicas con las que tenemos hoy en día, en absoluto. No sé si alguien quiere hacer una última intervención. Llegada ya la hora, cerramos con esta conferencia del ciclo de primavera de 2018. Agradecerle a todos su asistencia. No obstante, les recuerdo que la exposición sin la silla de por medio va a seguir abierta hasta el 4 de junio, ¿verdad? Y simplemente también avanzarles que el próximo otoño, este otoño de este año, volveremos con un nuevo ciclo de El Archivo del Tiempo, con esta iniciativa con la que, en colaboración entre la Universidad de Córdoba y el Archivo Histórico Provincial, pretendemos un poco poner en contacto no solamente la investigación que se está llevando a cabo desde el punto de vista de la historia, sino también ponerles en contacto, poner en contacto al público cordobés con ese riquísimo patrimonio documental, patrimonio histórico, que es tan importante como el patrimonio monumental, por ejemplo, que existe en la ciudad y que pueden estar a disfrutar aquí gracias a iniciativas como esta. Sin más, de nuevo, muchas gracias, buenas tardes y espero verles en otra ocasión. Gracias.